Bé, la primera oferta de treball, doncs, parlàvem de la creixent esperança de vida per als pròxims anys i dècades, i això, en certa manera, va de la mà de la següent oferta per a cinc persones. Sí, és una oferta que està ben remunerada i una oferta que també té uns requisits molt concrets, com per exemple el tindre coneixements de medicina i sobretot de genètica. Recordem que la investigació genètica la va iniciar al segle XIX Mendel, però que ara està de plena actualitat, sobretot gràcies a aquestes investigacions que ajuden a previndre el càncer de pit. Sí, l'actriu Angelina Jolie ha popularitzat recentment uns estudis genètics que ja es fan així a la comunitat valenciana. Vos ho contem tot com a teló de fons de la següent oferta. Sí, se n'anem ja a Paterna, porque hay una empresa, necesita tres comerciales, un bioinformático y un técnico en diagnóstico. En se espera Ana Catalá, cap de Recursos Humanos de Sistemas Genómicos. Ana, a hablar en ella porque... Hola Ana. Hola Susana. Oferido y trabajo. Sí, somos una empresa del sector de la biotecnología, ofrecemos servicios de análisis genéticos y en estos momentos que estamos en expansión queremos incorporar a tres nuevos comerciales, a un bioinformático y a un técnico de diagnóstico. Respecto a los comerciales, estamos buscando eh, una persona que lleve la internacionalización en Reino Unido, una persona en el norte de España y otra persona eh, que lleve la comercialización o que colabore con la comercialización en el área de Levante. Los requisitos eh, necesitan tener unos estudios universitarios en ciencias de la salud mantener y ampliar la cartera de clientes vendiendo los servicios que ofrecemos en la empresa tanto del área de agroalimentación, de biomedicina como de investigación. Para el puesto de bioinformático se requiere una persona que tenga estudios en ciencias de la salud, un nivel eh, avanzado de inglés. Y sus funciones consisten en convertir los datos obtenidos en el laboratorio en datos biológicos. ¿Cas del técnico de diagnóstico? Sus funciones consisten en interpretar, hacer el diagnóstico y, posteriormente, hacer el informe de los datos biológicos que se le han pasado desde el departamento, de, bueno, desde el, el laboratorio. Son tres categorías que están relacionadas. También compartís en les matéis condiciones laborales. No son las mismas condiciones a nivel económico. Bueno, pues para comercial serían unos 30.000 euros, eh, teniendo en cuenta el, el variable, y para los otros dos puestos unos 25.000 euros. Y Ana, ¿la salud de muchas personas es pod controlar desde estos laboratorios? Sí, claro. Eh, ahora mismo estos compañeros están haciendo extracción de ADN eh, de las muestras que nos llegan y con esa, esos datos... Luego se puede hacer el diagnóstico de enfermedades genéticas, también se puede hacer la prevención y nosotros también ofrecemos consejo genético. Tenemos una cartera de servicios muy amplia, pero lo que ahora es más conocido es, por ejemplo, el BRCA1 y BRCA2, que es un análisis genético que, pre que puede prevenir el cáncer de mama eh, de carácter hereditario. También algo bastante conocido son las pruebas de paternidad. No solo tenemos eh, la parte de biomedicina, sino que también tenemos agroalimentación y la parte de proyectos e investigación. Mujeres con antecedentes personales y familiares eh, de cáncer de mama o ovario tienen que administrar eh, o dar, pedir nuestro servicio de Mama Jean Profile que estudia los genes de BRC1 y brca 2 De acuerdo.De acuerdo, muchas gracias. Pues, no, no. <laughs> muchas gracias. Virginia, nosaltres hem aprofitat aquesta visita uh -huh. per a que ens comentes sí. quines són les funcions d'un comercial, Així hi ha de vendre el servici. Bueno, pues eh, un comercial realmente que, que venda un servicio de genética tiene que tener ciertas cualidades. Primero tiene que tener unos conocimientos básicos de, de genética, porque si no no puedes comunicarte luego con el profesional, porque al fin y al cabo nuestros servicios de ventas son un servicio para dirigir a un profesional sanitario que es un médico. Como a eh, buen comercial ha de estar a la última, ¿no? Y en siempre. este caso, por ejemplo, que puesto. tú estabes oferint mm. es el servicio estrella. Exactamente. Realmente ahora con la noticia de, bueno, Angelina Jolie, no sé si hago bien decir el nombre, pero bueno, sí que es verdad que ya dio un paso muy importante. Y lo que hace es decir que la genética está apoyando muchísimo en, en todo lo que es la prevención en cáncer de mama. El comercial aquí, pues bueno, se va a venir, venir, ver un poco gratificado porque el médico también tiene que aprender pues eh, algunos de sus últimos avances, el comercial se los da a conocer. Recapitulem, busquem tres comercials, un tècnic de diagnòstic i un bioinformàtic per a treballar en este laboratori que vos acabem de mostrar. Esta ha sigut la nostra oferta del dia. A nosaltres continuem buscant.